acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagaván estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra. Mismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logros. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Ayata om gate para sangate bodhisattva. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagaván emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría afectará exactamente tal como has indicado. E incluso los tathagatas se alegran. Después del que Bhagaván hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagaván. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá.
y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras fueron ahuyentados. De la misma manera, yo también reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, desaparezca. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samara Yape. Samara sa shadara samara yabe tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shimtin kuruyesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Taki chunye ki pe sonam ki
Rola Penche Sangye Drupa Sho Sangye Chodam Soki Chonam La Chanchu Bardu Dani Kyasu Dagi Chonye Ki Pesonam Ki Drola Penche Sangye Drupa Sho Sangye Suki chunam la chan chu padu tani kyasu Dagi chunye ki besonam ki Drola penche sangye rupa Manju nangay kada nyambe sumye tamye yotamu Vaname wa yanda gotsobe sanye kumarum shichine kya tobacha Ne teyeche do tambe shio samu nyey nyambe Nukunu kunye rumbe yotasate Tratemos de generar una buena motivación de escuchar estas enseñanzas con la mejor intención. Es decir, escucharlas para que de este modo seamos capaces de crear las causas que nos lleven a alcanzar ese estado de un Buda, el estado perfecto y completo, capaz de guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a este mismo estado iluminado. Dice que hoy es uno de esos días que es muy caluroso, así que ¿de qué quieren hablar? Dice que yo ya ni me acuerdo de qué estamos hablando. Bueno, lo primero que nos quiere hablar es, pues, para darnos cuenta de que hoy es la última clase de las que tenemos entre semana. Todavía no acaban las actividades, porque el fin de semana tenemos curso. Así que todavía tenemos oportunidad de seguir escuchando enseñanzas el fin de semana. Y hay algunos que vienen de vez en cuando, hay otras personas pues que son más constantes, que vienen más seguido. Y ahora que vamos a estar de vacaciones, aprovechar ese tiempo para estar atentos del tipo de acciones que hacemos, es decir, aprovechar este tiempo para seguir cultivando acciones virtuosas y seguir estando atentos de no cometer más acciones negativas. Eso es lo que principalmente que Geshe-la quiere que nos quede muy claro, que este tiempo es para cultivar virtud y para evitar en todo momento crear acciones negativas. Y bueno, pues Geshe-la nos lo dice muy a menudo, que él no habla mucho de él no habla mucho del Dzogchen, del gran sello, ni tampoco habla de otro tema como el Mahamudra, todos esos temas como son el Dzogchen, el Mahamudra o el estadio de completación, el estadio de acumulación, de generación, todos esos temas. Geshe-la dice, yo de eso no les hablo. Yo de lo que principalmente les hablo es algo de lo cual ya está en sus manos aplicarlo
en la vida diaria, de algo que ya podéis empezar a trabajar, y es en acumular acciones virtuosas y evitar acciones negativas. Yo creo que eso es algo que ya está en su poder, en su capacidad, adiestrarse en ello. Y si uno realmente comienza a practicar más virtud, a evitar acciones negativas, poco a poco va avanzando y en ese momento, pues sí, ya van a recibir todas esas enormes bendiciones, todos esos enormes beneficios que nos habla el Dzogchen, el Mahamudra y todos esos grandes temas, pues los van a poder recibir, los podrán recibir sus bendiciones, las realizaciones, cuando primero uno se basa en una conducta basada en la virtud y evitando acciones negativas. Y lo que cuando hablamos de Dharma, o también se le llama enseñanzas, es algo muy sencillo. Simplemente, enseñanzas quiere decir que nos están ayudando a tratar de ser mejores personas, de ser personas más bondadosas. Las enseñanzas nos dan los modos, la forma en la cual nosotros podemos convertirnos en personas bondadosas. Y comenzando ya en esta vida, pensando en tratar de ser personas bondadosas en esta vida y, por supuesto, para el futuro. Y el estudio de estas enseñanzas, o la puesta en práctica de estas enseñanzas o consejos, nos va a ayudar en esta vida. Vamos a encontrar muchos beneficios si podemos ser capaces de aplicar estos consejos en nuestra vida. Porque problemas, podemos decir que tenemos de dos tipos. Unos que son más bien problemas a nivel mental y otros que son problemas a nivel físico. Da luge kangente pejer kaja kaja sigi yors nara ja ne susu tebares chogi nam da teba chen to sigi yormuşu pe cha de ne namba dangerous. Y en el caso de los problemas que son físicos, bueno, es verdad que hay a veces algunos que por la fuerza de su fe, de su convicción, de los con la cual han recitado ciertas oraciones, mantras, pues esos problemas físicos se resuelven. Pero en la mayoría de los casos, para cuando tenemos un problema físico, hay que ir al médico. Eso es lo mejor que podemos hacer, visitar al médico. Porque cuando ya se llega a un nivel muy avanzado de práctica, cuando ya es un practicante realmente con logros espirituales, está más allá de la enfermedad. Ahí ya no puede ni siquiera enfermarse. Pero no solo eso, sino que además estos practicantes más elevados con logros piden, hacen oraciones para enfermarse, que vengan a mí problemas. Claro, no es lo mismo que nosotros, en el sentido de que no experimentan los problemas de la misma manera en que nosotros experimentamos nuestros problemas. Porque si estamos hablando de un nivel de un practicante más avanzado, es alguien que disfruta de los problemas, incluso los que son problemas físicos, los disfruta.
y está pidiendo que vengan porque sabe que de esa manera está agotando la negatividad acumulada en el pasado. Y claro, nosotros todavía no estamos a ese nivel. En el caso de los problemas físicos, pues para poder eliminar ese problema físico, pues requiere de un tiempo. Claro, hay que ir al médico, el médico nos va a dar unas medicinas que hay que tomarlas durante un periodo de tiempo, a veces durante unos días, una semana, un mes, incluso puede ser un tratamiento de un año. Lo que quiere decir es que los problemas a nivel físico tardan su tiempo para poder recuperarse. A nivel mental no tarda tanto los problemas mentales. Es decir, los problemas mentales comparados con los problemas físicos, podemos decir que los problemas a nivel mental son los peores, lo que nos hace pasarla todavía más, peor. Porque podemos, por ejemplo, podemos tener una enfermedad, un problema físico, pero no está solo el problema físico, luego le agregamos todos nuestros miedos, nuestras angustias, y entonces ahí estamos alimentando un problema a nivel mental. No solo está el físico que está la enfermedad, sino que además estamos creándonos también un problema a nivel mental a través del miedo, de la angustia, de la preocupación, y entonces ya estamos también sufriendo, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. O a veces, cuando en nuestra mente tenemos muchas angustias, muchos problemas, y estamos ahí todo el tiempo pensando en ellos, y por eso no comemos, o si comemos, no comemos de una forma sana, estamos ensimismados en nuestros propios problemas, que nos olvidamos de nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa? Pues que ese problema mental comienza a repercutir también a nivel físico. Por eso los problemas a nivel mental son peores. Pero hay algo también que tienen a su favor. Es decir, cuando alguien estudia las enseñanzas, aunque sea un poquito, tiene estos consejos, puede, y los aplica, puede hacer que el problema a nivel mental lo pueda hacer desaparecer en un instante. Mientras que el problema a nivel físico, aunque uno quiera, no lo pueda hacer desaparecer, requiere de su tiempo, a nivel mental sí que podemos ser capaces de eliminarlo en un momento. Nimba pecha de cosayores, sing yo no dan condesires, no? De leal haburis, no, pena, tambo, medic, minkudine, shenas, and tashesaza, chiosana, ya, chose, cabosan, ching, tree, tamco, men, kamaji, a demo de la yanachi, o de tamazitina, to the tundiji, gonna sing yo no dan what day or this tambo kinaji. Y bueno, esto tal vez ya lo han escuchado aquellas personas que más antiguas, que han escuchado más enseñanzas, ya han escuchado estos consejos, pero nunca está de más volverlos a escuchar. Cuando nosotros somos capaces de eliminar nuestros problemas a nivel mental, porque somos capaces de transformar nuestra mente, la mente puede cambiar. Y un ejemplo de cómo la mente es tan flexible que es capaz de cambiar es el siguiente. Imagínense una persona que cuando escucha el nombre de otra persona, solo su nombre ya le empieza a dar miedo, empieza a temblar todo su cuerpo, solo con escuchar su nombre. Pero luego su
perspectiva de esa persona comienza a cambiar, comienza a conocerla y ya llega un momento en que su mente ha cambiado. En el sentido de que no solo ya no le da miedo escuchar su nombre, sino que además, si no está cerca de esa persona, si por alguna situación esa persona se tiene que alejar por un momento, un minuto, ya dentro de la mente está, ay, ¿dónde se fue? Y la extrañas. Antes no podías ni escuchar su nombre y ahora, si no está contigo, sientes su ausencia. Es la mente que tiene esa flexibilidad para poder cambiar. Pongamos otro ejemplo. Imagínense que hay dos personas que son cercanas, que tienen muy buena relación. Y viene una tercera persona. Esa tercera persona empieza a meter cizaña y le empieza a decir a una de esas personas, no, pues, esa persona no es tan buena como es muy mala. Y le empieza a contar cosas malas de esa persona. Es una persona mala, no le hagas caso, dice puras cosas malas. ¿Qué va a suceder? Pues esa relación de esas dos personas comienza a romperse, empieza a existir un alejamiento. Pero también puede ser que una vez que se han apartado, luego llegue otra persona que diga, no, no, qué va, es un malentendido, la cosa fue así, si es una persona muy buena, que te estima, que te quiere, tal, tal, empieza a contar cosas otra vez bonitas acerca de la otra persona y otra vez esa relación que se había alejado, otra vez vuelve a juntarse y otra vez vuelve a ser buenos amigos. Este ejemplo es una manera de explicar cómo nuestra mente es flexible, cómo nuestra mente tiene esa flexibilidad para poder cambiar. Nuestra mente tiene la facilidad para cambiar. ¿Y por qué Geshe-la pone énfasis en este punto? Pues para darnos cuenta de que ahora puede resultar difícil el hecho de que cambiemos nuestra manera de ser, pero es posible. Si nosotros, como el consejo que nos da Geshe-la, es que si nosotros empezamos a dedicar nuestra vida a crear todo momento acciones virtuosas y en todo momento evitar crear acciones negativas, estamos transformando nuestra mente. Y esa transformación de nuestra mente es posible. Y es más fácil de lo que podamos creer. Entonces, también hablamos de que estos consejos, estas enseñanzas, también como consecuencia secundaria, encontramos sus beneficios en esta misma vida. Nos ayudan en esta misma vida, porque con estas enseñanzas, si una persona logra abrir su mente a tener una perspectiva más amplia de la realidad. Rangi jangia mangu yung yarvas ta rangi jangia mangu yung budo vas
Es mucho mejor para nosotros poder abrir nuestra mente, tener una perspectiva más abierta, porque en la actualidad nos damos cuenta de que hay personas que tienen mucho miedo, terror, y eso incluso, esos miedos, esas angustias, los lleva incluso hasta enfermarse. No solo eso, a veces hasta el suicidio. Y el que una persona llegue a esos extremos de matarse o de enfermarse por un miedo, por una situación, es porque es una persona que, cuya forma de pensar es muy cerrada, pensando únicamente en su problema, en su miedo. Entonces, lo único que haces es fortalecerlo tanto, tanto que o se enferma o quiere matarse, hablando de una manera muy, muy general. Mientras que una persona que tiene una mente más abierta, no le va a suceder eso. No quiero decir, dice Gisela, no quiero decir que aquellos que siguen un camino espiritual están libres del suicidio, jamás se van a... O una persona que sigue un camino espiritual, o diciéndolo de otra manera, una persona, toda persona que sigue un camino espiritual nunca se va a suicidar. Eso no es verdad, tampoco puedo asegurarlo. Porque no es que pertenezca a una religión o a otra, sino si realmente aplica esa religión o ese camino espiritual en su vida. Porque si realmente, no solo es que se diga de una religión por seguir a los demás, sino si realmente lo sigue en su vida, entonces sabrá que ante los problemas tiene herramientas a las cuales recurrir y no dejarse llevar solo por el problema. Sabe cómo enfocar bien ese problema a no llegar al extremo del suicidio u otro tipo de situaciones más extremas. ¿Por qué lo dice? Pues porque si una persona se le presenta un problema y supongamos que es una persona que es un practicante budista, si su religión es el budismo y la practica, entonces cuando tiene un problema va a saber enfocarlo y decir, bueno, tengo este problema, es resultado de mis propias acciones. Yo creé una causa en el pasado y ahora simplemente estoy experimentando las consecuencias de mis propias acciones y ya está. No se deja llevar por el agobio, tiene herramientas para poder enfocar bien esa situación problemática. O a lo mejor no es budista, puede ser cristiano y diga, bueno, pues está Dios, Dios está ahí para, Dios es muy bondadoso, me va a ayudar, me está poniendo una prueba, pero estoy ahí para poder, él está ahí para acompañarme, superarla, etc. O a lo mejor es musulmán, pues también tiene Alá que está también, es a quien recurrir, es decir, quien sigue un camino espiritual tiene ciertas herramientas a las cuales puede utilizar o recurrir cuando tiene una situación problemática. Tiene esperanza en algo. ¿Pues cuántos han venido? Haciendo tantos preparativos. Dice, Steve está preparando muchas cosas, ¿por qué será? Pena, Rua, ta, Tibegui, Naza, Kense Naza, Rua, Minil, ta, Chirani Kense, ta, Nazatina Taya Yamaris, me, Tadani Yusnana, Wada, Mone, Chuvi, Taz, Logan Che, Kundel, Yiji Yusnana, Mituni Digizan de Gumaris, ta,
lende le cosa chiude un double yiji da chole yiji sono ta dale vre chu chu si yores dele tanda manera ta ta tagares rujures tama dides gres ta chue menge mide ta kare chuguna sonta jigitini o te lug naza te onge ni singin namdo kamye mangu sene kamye mangu chegi yor bas de manzo tondo mu jures ta chue Otro ejemplo. Supongamos que hay dos personas que tienen la misma enfermedad. El médico les diagnostica un cáncer. Y que es un cáncer terminal. Los dos tienen la misma enfermedad, ¿vale? Si uno de ellos es una persona que es practicante de alguna religión, aplica su religión en su vida diaria, supongamos que es un budista, y entonces es una persona que trata de aplicar los consejos del budismo en su vida diaria, cuando se le presenta una situación así que le dice el médico, tienes un cáncer terminal, entonces, si es una persona que ha estudiado, que ha practicado, entonces ya sabe qué tiene que hacer. Pues decir, ya lo tiene muy interiorizado. Bueno, pues, si tengo esta enfermedad, estoy en esta situación, es consecuencia de mis propias acciones. Y ya está, me toca experimentar lo que yo mismo he sembrado. Yo he cultivado una acción negativa, ahora me viene la consecuencia de esa acción negativa. Y de todas formas, todos nos vamos a morir en algún momento. A mí a lo mejor me toca un poquito antes, me están avisando, entonces casi que qué bueno que tengo esta oportunidad para enfocarme y empezar a hacer Om Mani Padme Hum, hacer muchas oraciones, porque de todos modos, todos nos vamos a ir. Ahora me toca irme a mí, pues tengo el tiempo para hacer muchas oraciones para que me vaya bien en ese proceso. Es decir, tiene herramientas con las cuales puede utilizar y enfrentar de la mejor manera ese problema de la enfermedad. Ahora pongamos el otro ejemplo de la otra persona que cuando le dicen, estás enfermo de cáncer terminal, ¿qué va a decir? Pero porque a mí, ¿qué ha pasado? Yo, que he sido una persona muy sana y se empieza a hacer tantas, tantas, tantas preguntas y luego no solo está la enfermedad, sino que además alimenta mucho su mente angustiándose, preocupándose porque a mí, sí, y nada más, aparte de del problema físico de la enfermedad, está también alimentando más un problema a nivel mental, por las preocupaciones, por las angustias, y esa misma enfermedad, cómo la lleva uno y cómo la puede llevar otro. Y eso es algo que nosotros podemos ver con nuestros propios ojos, lo podemos ver y lo podemos utilizar como punto para analizar y reflexionar. Y eso en el budismo, pero puede ser otra religión, otra persona que diga, bueno, Dios me ha mandado esta enfermedad, es para mi bien, etcétera. Puede recurrir a otras herramientas, pero el punto está en si uno realmente practica o no practica, es lo que le pueda ayudar en situaciones difíciles. Ji chane chena, oda che ge ji tonan dang, che lo lobjun xie xie li mi ti dang, che lo lobjun sumi di che ke ma lingi mi ni che bi na, ma zi na kang ni chena, oda mi tu ni wo na chane ge, che lobjun xie ge ti dang, ma zi ge ni di, ji chane chena, di ji zang zhe ge ma re si, che lobjun xie ge di, xie zha zi ge, bu gu chun ju ji le ya, ini mi zi ge ni da dang yi na, pa wa sen de, ama sen de, pa wa da ama di ti li me na, que ya se lloró más, o tendré sorcio, si no voy a leer que me cerro. Y ni siquiera soy no, cunjo cerro, o tendré que ya se da rojo, se si ragió res. Da, si me engañé, tengo sosos en el día de res. Ya se ya también, si me engañé, me si que buchen que gris, tu buchen que gris, si me das, me si cuyambo, que buchen que engañé yo res. Si se me engañé, si me engañé, o tendré res. Y bueno, dice Gisela, aquí estoy hablando en general, muy en general. Cada caso, cada persona luego es diferente la historia. Pero en general, cuando alguien
tiene un camino espiritual. No solo interés por un camino espiritual, sino que además trata de estudiarlo, analizarlo y aplicarlo en su vida diaria, pues tiene más herramientas con las cuales puede enfrentar situaciones difíciles. Y con esas herramientas puede seguir alimentando una mente feliz, incluso aún ante situaciones desagradables. Mientras que en general una persona que no tiene, no sigue ningún camino espiritual, pues cuando tiene un problema tiene que buscarse otros medios para poder enfocar ese problema. Y, por ejemplo, cuando un niño pequeño, si alguien le quita el juguete o le da un golpe o lo que sea, ante esa situación lo primero que hace el niño es gritar: mamá, mamá, mamá. A lo mejor la mamá ni siquiera está ahí cerca para ayudarlo. A lo mejor está ahí jugando con otros niños. Pero es, sabe que cuando ante una situación que no es agradable, él grita el nombre de su madre porque sabe que en su madre encuentra esa protección, esa ayuda. Y por eso es algo natural, espontáneo, gritar el nombre de su madre. En el caso de una persona que tiene un problema, si es budista, pues va a recurrir a la ley de causa y efecto como punto para lograr enfrentar bien ese problema. Si se es de otra religión, pues dice, pues Dios, recurra a Dios, o tiene algo a lo que recurrir ante una situación difícil. Mientras que en general, 100% no puedo decirlo, dice que sea, 100% no puedo decir que una persona que es sin, que no es creyente, no tiene cómo enfrentar los problemas, ¿no? También hay casos de personas que, siendo no creyentes, saben llevar una vida muy feliz, incluso ante situaciones difíciles. Pero en general, hablando en general, pues puede que les falten esas herramientas necesarias para no dejarse llevar por la angustia o la preocupación ante los problemas. Y por eso, ahora, las enseñanzas, en especial, ahora que estamos hablando de, pues, de las enseñanzas budistas, lo que nos ayuda principalmente a enfrentarnos de la mejor manera ante esas situaciones desagradables es el confiar en la ley de causa y efecto. Pero no es simplemente sí, causa, efecto, ahora causa y resultado, sino para poder confiar en esa ley de causa y efecto, uno tiene antes que haber estudiado mucho, haber hecho mucha reflexión, mucho estudio, mucho análisis, y a partir de ese intenso análisis uno llega a una conclusión. Y esa conclusión, esa confianza, es producto de un estudio, de un análisis, es lo que va a dar la fuerza necesaria para que ante situaciones difíciles uno no se deje llevar por la angustia. Esto es como nos puede beneficiar en esta vida, pero también principalmente es para beneficiarnos en el futuro, en las vidas futuras. Por ejemplo, ahora ya estamos para tomarnos lo que son las vacaciones de verano. Y bueno, para aquellos que no tengan mucho dinero, pues aunque tengan muchas, muchas ganas de salir de vacaciones, pues se tienen que quedar. Pero aquellos que pero bueno, los que sí tienen dinero y entonces pueden salir de vacaciones, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues primero ven qué lugar les gustaría ir, si prefieren montaña o la playa, el agua, o si prefieren un clima más bien cálido, frío, etcétera. Y luego ven el lugar donde se pueden quedar, y luego ven pues los billetes de avión, cómo llegar ahí, etcétera. Se lo planifican todo para llegar bien a esas, a ese lugar a vacacionar.
Y entonces, ya sea que se van a ir de vacaciones a ese lugar por 3 semanas, o 2 semanas, o un mes, sea cual sea el tiempo en el cual se van de vacaciones, antes de irse de vacaciones siempre lo planean bien, tratan de tener muy claro cómo van a llegar ahí, a dónde se van a quedar, qué hay, qué lugares hay que visitar, etcétera. Y eso que nada más vamos a lo mejor un mes o unas semanas. Y si ya tenemos todo organizado, planificado, y resulta que ese lugar, pues la gente se está manifestando, se está sublevando, y hay hay una guerra, que explota una guerra, ¿qué pasa? Pues tú dices, pues cancelo mi billete de avión, cancelo mi estancia ahí, y ya te liberas de estar en un lugar donde están en conflicto. O a lo mejor no hay una guerra, pero ha surgido una epidemia, una enfermedad contagiosa. Entonces tú siempre tienes la posibilidad de cancelar ese viaje para evitar experimentar esa situación desagradable. Y ahora nuestra actualidad, que de repente salen unas enfermedades más raras, nuevas, que resulta que hasta son muy contagiosas. Entonces, ¿qué pasa? Si surge en un lugar una enfermedad muy contagiosa, uno que dice, pues ahora no quiero ir ahí de vacaciones. Pero ¿qué pasa cuando tenemos ahora nuestro cuerpo? Hemos nacido de nuestra mamá, y desde que nacemos, desde que estamos desde el vientre de nuestra madre y nacemos, estamos siempre acompañados de este cuerpo. Y este cuerpo que lo tratamos de cuidar mucho, que le tratamos de dar lo mejor que podemos, que lo vemos como algo muy importante, es mi cuerpo. Pero llega un momento en que este cuerpo, por más importante que sea en tu vida, lo vas a tener que dejar. Es decir, cuando llegue el momento de nuestra muerte, vamos a tener que dejar este cuerpo. Pero continúa nuestra mente. Y entonces es como si nos vamos a ir de vacaciones. Vamos a irnos, este cuerpo se queda, pero nosotros nos vamos a otro lugar. Y ahí sí, donde vayamos a ir, no hay posibilidad de cancelar el billete de avión o el billete de tren. Ya no puedes decir, a ese lugar no me gusta, no quiero ir. En ese momento tú ya no puedes cancelar, evitar tener ir a un lugar bonito o desagradable. Eso ya depende de lo que hayas hecho en esta vida. Por eso, las enseñanzas, pero no solo las enseñanzas budistas, sino también podemos decir que casi todas, o si no todas las religiones, nos están hablando de que cuando llegue el momento en que tengamos que dejar este cuerpo, nos vamos a ir a un lugar. Y dependiendo de cómo haya sido nuestra conducta, nos vamos a un lugar mejor, bonito o peor. Y dice que será, no es para meterles miedo de que nos vamos a morir, porque de todas formas nos vamos a morir. No es para meter miedo a nadie, sino para estar conscientes de nuestra realidad. Hay religiones que no aceptan vidas futuras, y hay otras que no aceptan vidas futuras, pero que sí aceptan que después de esta vida vas a un lugar, dependiendo de cómo te hayas portado, irás a un lugar bonito o a un lugar feo. Hay religiones que a lo mejor no aceptan vidas futuras, pero da igual. Lo que sí está muy claro es que va a llegar un momento en que nos tengamos que ir, que tengamos que dejar este cuerpo.
nangba chu ne gezi she ne drugan se gres manzo lu drugan de ta so so namba sim de da so so ni de ta de na de ge ni druga da chi bor res wa da tuzu le su no ne tuzu ju ni sim su no drugan na ne su tuzu ga in ro ro ba so da de na shi tuzu ga je ji chu le me ba de la lo chi ju ma yo ma res wa ta ga na shi da tuzu le na on ju res ta ti de cha chi chi Para lo que es el budismo, hablan de, por ejemplo, este cuerpo que tenemos ahora, este renacimiento que tenemos ahora, este cuerpo es como un hotel, donde solo estamos de paso. Y la mente vendría siendo el visitante, el que viene a quedarse unos días en este hotel. Y así como en un hotel haces una reservación, llegas al hotel, pagas por los días que vas a estar y luego cuando ya llega el día que te tienes que ir, incluso te dicen, no, a partir de las 12 del mediodía a las 12 de la mañana uno tiene que dejar el hotel y ya te tienes que ir, porque hasta ese día has pagado. Pues así es más o menos nuestra vida. Nosotros estamos aquí, con este cuerpo es un hotel, estamos simplemente de paso. Llega un momento en el cual tengamos que dejar este hotel, este cuerpo y continuar. Entonces, el momento en el cual nosotros tengamos que dejar este cuerpo, no lo sabemos. Hay quienes tienen que dejarlo antes o después. Hay unos que lo tienen que dejar jóvenes, otros cuando ya son muy mayores. Da igual si antes o después, pero lo que está claro es que todos en algún momento tenemos que dejar este cuerpo y nos vamos a ir a un lugar. Entonces, tenemos que prepararnos, ahora que tenemos la posibilidad, tenemos que hacer todos los preparativos necesarios para asegurarnos del lugar al que vamos a ir después de esta vida sea un lugar agradable. Y yo creo que todas las religiones, casi todas las religiones que hablan de que después de esta vida vas a un lugar bonito, desagradable, te hablan de dos opciones, o un lugar, siempre te dicen un lugar arriba, muy bonito, o abajo, muy feo. Y hay dos opciones, o un lugar agradable, o a un lugar desagradable. Para ir a un lugar desagradable, ¿cómo es que se va a un lugar desagradable? Pues cuando uno crea acciones, porque nuestras acciones son o físicas, o de palabra, o a nivel mental. Pues cuando creamos acciones de cuerpo, palabra o mente, acciones que no son apropiadas, acciones que no son buenas, esas son las causas o lo que nos puede llevar a renacer en un lugar desagradable. Y creo que todas las religiones en ese punto están de acuerdo. Y para poder ir después de esta vida a un lugar bonito, agradable, en muy buenas condiciones, entonces, ¿cómo se hace? Pues si en esta vida tratas de que tus acciones en todo momento sean acciones bondadosas, cambias tus acciones a acciones buenas, entonces, cuando tengas que dejar este cuerpo, irás a un lugar agradable. Así que tenemos que tratar
en todo momento de que nuestras acciones, tanto físicas, de palabra y también a nivel mental, sean acciones bondadosas, acciones buenas. Para poder asegurarnos de que en todo momento hagamos acciones buenas, pues tenemos que evitar el tomar partido por uno, sentirnos más atraídos a uno que a otros. Es decir, el distinguir entre amigo y enemigo. Es decir, a este me voy con este porque me cae bien, es mi amigo, es mi familiar, o este no porque este es mi enemigo, este me ha hecho mucho daño, me ha hecho daño a mí o ha hecho daño a mi familia. El hecho de tomar partido hacia unos y hacia otros no es algo que nos va a ayudar a generar esa bondad. Además, por otro lado, la verdad es que enemigos no existen. Y creo que ustedes, si se ponen a pensar, se van a dar cuenta de que el enemigo, de verdad, el enemigo externo, no existe, no hay enemigos. Por ejemplo, una persona que por la mañana, bueno, dos personas, por la mañana están muy contentos, se llevan muy bien y se quieren muchísimo y están tomándose su café, incluso hasta toman de la misma taza. Desprenden mucho amor. Pero ya después por la noche ha pasado no sé qué tantas cosas durante el día y no puede ni dirigirse la mirada. O sea, por la mañana era su amiguísimo y por la noche ya es su peor enemigo. Eso es signo de que realmente enemigo por sí mismo no existe. Todo esto es para que nos demos cuenta de la necesidad de que nuestras acciones tienen que ser acciones bondadosas. Entonces, Geshe-la dice, les pregunta, si les gusta escuchar historias, les cuento una historia. Si no les gustan las historias, pues nada, seguimos con la charla. Ah, tú que eres profesor, Geshe-la te pregunta a ti. ¿Qué prefieres? ¿Te gustan las historias? Bueno, porque estamos en este tema de amigos y enemigos. Y en realidad, el punto es que enemigos no existen. No hay enemigos. Y por una parte lo podemos ver en esta vida, como a veces es nuestro amigo y de repente se convierte en enemigo o al revés. Pero no solo lo que sucede en esta vida, también todo lo que llevamos en vidas anteriores. Bueno, esta historia que nos va a contar Geshe-la, que es una historia verídica de hace mucho más de 2500 años, mucho más, y corriendo el riesgo de que a lo mejor algunas personas no la van a creer. Bueno, da igual, si se la creen, si creen en la historia, perfecto, si no, tampoco pasa nada, lo dejan aquí y ya está. Esta historia es de una familia. Es una familia en la cual hay un papá, una mamá y una chica. Y cerca de donde vivía la familia había un pequeño lago. Y bueno, la mayor parte de su alimento, de lo que comían, era pues lo que provenía del lago, es decir, de pescado, se alimentaban de pescado. Luego la chica creció y entonces pues se casó, tenía marido. Y entonces, bueno, pues tenía así su marido, pero después de no muchos años de casados, pero bueno, después de un tiempecito,
La chica, pues nada, se empezó a enrollar con otra persona, con otro chico, y el marido se enteró. Y bueno, el marido se enteró, y claro, en el momento en que se entera y lo certifica que la mujer anda por ahí con otra persona, pues fue directito a buscarlo y a quererlo matar. Lo mató. Y luego, pues, la chica y el chico tuvieron un bebé. Luego, pues, la mamá muere. La mamá muere y renace como un perro. Un perro que venía a visitar esa familia por las tardes, noches. Luego, el papá también muere. Y renace como pez de ese lago que estaba enfrente de la casa. Y bueno, el caso es que el marido mata a la persona que estaba ahí con su mujer, luego tienen un hijo, luego la mamá muere. Renace como un perro que los viene a visitar constantemente por las tardes. Luego el papá también muere y renace como pez de ese mismo lago. Y es que así pasa, porque hay un cierto apego. Hay una situación de apego, de aferramiento a ciertos lugares, a ciertas personas, que por eso cuando vuelven a tomar renacimiento, hay muchas probabilidades que renazcan cerca de ahí, por la fuerza de su mismo apego. Por ejemplo, la mamá tenía apego a su familia y por eso renace como un perro que constantemente viene a visitar a esa familia. El papá, pues, le encantaba el pescado y, bueno, pues renace como pez en ese mismo océano, en ese mismo lago en el cual había el pescado tantas veces. Y el enemigo tenía un apego muy fuerte a la chica. Y entonces también por ese apego y la fuerza de su propio karma que haya creado, pues renace como el hijo de la chica. Entonces, en una ocasión está Shariputra, que es uno de los discípulos principales de Buda Shakyamuni. Ellos visitaban los pueblos, los lugares, pidiendo limosna, pidiendo comida, ¿vale? Entonces estaba por ahí visitándolo y vio esa escena en la cual está la chica cogiendo a su bebé con mucho cariño, el papá también haciéndole cariñitos al bebé, y ve al perro que, claro, como ya es la hora de cenar, se está acercando y le están con piedritas, lo están espantando para que se vaya y no se venga a comer la comida, y por otro lado se están asando un pescado. Entonces Shariputra, cuando ve esa escena, se empieza a reír, dice, es increíble. A la mamá le están pegando con piedritas, al papá se lo están asando para comer y al enemigo lo están abrazando con un cariño que no pueden. El samsara es para echarse a reír de lo inestable que es, de que las cosas pueden dar vueltas y alguien que fue tu peor enemigo ahora resulta que en esta vida es alguien que tú estimas muchísimo. Es para darnos cuenta de que enemigo por sí mismo, enemigo, enemigo, enemigo no existe, dependiendo de las circunstancias, cómo las cosas dan tantas vueltas que luego se vuelve hasta tu mejor amigo. Así que un enemigo por sí mismo no hay. Chaza,
Y es para el hecho de darnos cuenta de que enemigo por sí mismo, como enemigo tal, no existe, es para que nosotros podamos dejar de marcar a unos como enemigos y tratar de ser más bien imparciales, más bien ecuánimes. Y si nosotros seguimos identificando con tanta fuerza a uno como enemigo, y este es mi amigo, y ese es mi enemigo, y este es mi amigo, pues claro, esa imparcialidad no la estamos alimentando y por lo tanto podemos caer con mayor facilidad en seguir creando acciones negativas. Y si lo que queremos es cultivar acciones virtuosas con nuestra palabra, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, pues tenemos que ir adiestrándonos a ser imparciales, a ser más bien ecuánimes y no... Y esto es un, y no fijarnos en los defectos de los demás. Por lo pronto, un practicante budista debería tratar no de fijarse en los defectos de otro, en lo que hacen mal los demás. No es un trabajo de fijarnos en los demás, es fijarnos en uno mismo. Y si, por ejemplo, alguien tuviera un defecto, a lo mejor hasta un defecto físico que se ve claramente que no tiene mano, no le vas a ir llamando, ay, el manco, o el tuerto, eso no es correcto. Llámale por su nombre con una forma respetuosa. No tienes que marcar, hablar de los defectos de los demás, ni burlarte, por supuesto, de los defectos de los demás. Eso no es correcto. Y principalmente es no fijarnos ni hablar tanto de los defectos de los demás. No debemos de fijarnos en las faltas, errores o defectos de los demás. En realidad todo esto es para que nosotros seamos buenas personas, tratar cada vez de ser mejores. Si cuando hablamos nada más de nuestras cualidades, de nuestros logros, de lo bien que lo hago y tus pequeños defectos o errores los escondes bien, no te sirve de mucho. La mejor actitud es tratar de fijarte más en las cualidades de los demás, hablar más. Si tienes que hablar de algo, pues habla de sus cualidades, de lo bien que lo hace. No hables de los defectos, no hables de los errores o faltas de los demás. Porque hablar de las faltas de los demás, ¿de qué sirve? ¿Realmente de qué sirve? Además, lo único que estamos haciendo es crear más negatividad, más... No estamos generando ahí una mente bondadosa. Si nosotros, por el contrario, tratamos de fijarnos no en los defectos, porque a veces parece que hasta estamos buscando defectos. Si dejamos de un lado de ver los defectos y concentrarnos más en las cualidades de los demás y hablar más de las cualidades de los demás que de mis propias cualidades. Y si hay que hablar de algo de mí, pues mejor, en vez de esconder mis defectos, mejor pues darlos a conocer y esconde mejor tus cualidades. Es decir, no te fijes en los defectos de los demás, fíjate en sus cualidades. Y con respecto a ti, habla más de tus pequeños, de tus errores, más que de tus propias cualidades. Y es ese tipo de actitud es la que al fin de cuentas más nos va a ayudar. Y que nos va a ayudar también a ser cada vez mejores personas. Y esto que dice Geshe-la no es porque se le ha ocurrido decirlo y ya está, sino viene de un gran erudito llamado Atisha.
Shantideva. No, karre suna, me magasa tadil, kyon jo suna na, kyon jo kyan karre pengi do suna, na gibu shung suna sa suna na, ta kyan kubar es suma ya res, o tele, kuchu chumbu ya res. Shantideva decía, si tú hablas mal de aquella persona que te cae mal, que consideras tu enemigo, si tú hablas mal de esa persona, de sus errores, de sus faltas, a ti, ¿de qué te sirve? Y la persona puede contestar, pues me hace feliz, me siento contento de hacerlo, como que me alegro de que se note que él hace malas cosas. Y Shantideva le contesta, pues qué manera tan estúpida de pensar. Es una frase sencillita, pero si ustedes se ponen un poquito a pensar, se darán cuenta de que tiene una profundidad. Ini lomah sam, yomah sam, alih sambutnya, cakap dia lah, ni jagaan, bukan cuci, lobjen cia, lobde cia res, hmm. Bueno. Kau, cuci, mana cahne, tambah yang sade, jagaan yang yang beres, yang sah, kan menteri ya boleh res lomba, jagaan. Jaga. Hmm, jadi bukan cuci, lobjen cia, lobde cia res, hmm. Jaga. Hmm. Entonces, si nosotros a fin de cuentas tratamos de ser más bondadosos, más buenos, pues tenemos que hacer como comenzar, como los niños pequeños, comenzar a estudiar para cómo ser cada vez mejores personas. Y en el caso del budismo, el budismo surge de la India. Y entonces es en la India, por decirlo de alguna forma, donde se dan esas instrucciones que uno comienza a escuchar para poderlas aplicar. Y en la India, para transmitir estos principios, lo hacen a veces con formas de animales. Utilizan, por ejemplo, el mono. Hay un mono que lo dibujan con los ojos tapándose los ojos. Otro tapándose las orejas. Y el tercer mono está tapándose la boca. Es muy simpático los monitos, pero aún así tiene un gran significado. El que uno se esté tapando los ojos, otro la oreja y otro la boca. No quiere decir, porque bueno, lo que representan los monitos es algo, en realidad están representando las enseñanzas budistas. Pero no quiere decir que en el budismo dicen que no hay que hablar, que no hay que escuchar nada, ni que no hay que ver nada. Eso no es verdad. Bueno, pues bueno, hay alguien que conduce la moto, ¿no? ¿Quién es? Julio. Ah, es que está viendo a alguien, pero yo no veía. Bueno, vale. Bueno, dice que se la... Por ejemplo, el mono que está tapándose las orejas, no significa que no hay que oír nada y que estar aislados y no hay que oír nada. No, no. Claro que hay que escuchar, pero significa que no hay que quererlo oír todo y estar pendiente de qué es lo que sucede. ¿Por qué? Porque si lo queremos oír todo, entonces vamos a escuchar cosas que no nos gustan. O podemos escuchar a nuestro enemigo y empezamos otra vez a alimentar las historias en nuestra cabeza. Ahí está él molestando, diciendo estas cosas. ¿Y qué pasa? Estamos generando enfado, aversión. O a lo mejor nos estamos enterando, por escucharlo todo, estamos enterándonos que a nuestro enemigo, a la persona que nos cae mal,
Le ha sucedido un problema, no le ha ido bien en el negocio. ¿Y qué pasa? Empezamos a regocijarnos. Y entonces, por querer escuchar cosas que ni son para nosotros, pero por querer escuchar, ya o generamos enfado o generamos regocijo, que eso, regocijarnos porque alguien le va a llamar, es una acción negativa. Ahora, si por estar escuchando de todo, escuchamos una música que nos gusta y empezamos a escuchar, 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 pues luego ya se empieza a generar apego. El quererlo escucharlo todo, pues nos lleva a correr el riesgo de generar enfado o apego. Y o a veces, por estar ahí muy atentos de qué está sucediendo a nuestro alrededor, escuchamos que una moto pasa a toda velocidad y empezamos, ¿pero qué les pasa a ellos? ¿Cómo se atreven a poner esa? Por eso decía de Julio, no conduzcas muy rápido, que puedes hacer enfadar a alguien. Porque a veces cuando escuchamos un ruido muy fuerte, también nos genera enfado, nos puede generar enfado. Bueno, es normal, las motos hacen ruido y es normal que hagan ruido, pero hay veces que luego las manipulan para que hagan más ruido del que les toca. Entonces, Julio y los que conduzcan motos, no alteren sus motos para que tengan más ruido, porque entonces puedes molestar a alguien y no es algo bueno. Bueno, estaba un poco bromeando también, no te vayas a enfadar. Y el mono que se está tapando los ojos es para recordarnos lo que nos dice Shantideva. Si tienes que, cuando vayas andando por la calle, fíjate en el camino, no estés volteando la cabeza a todos lados, fíjate, claro, tienes que abrir los ojos para ver por dónde andas, tienes que ver por dónde vas, eso es normal. Pero el hecho de estar queriendo ver hacia todos lados, corres el riesgo de que por quererlo ver todo, a lo mejor por ahí ves a la persona que te cae fatal y ya nada más a veces solo por verla ya empieza a generarse algo dentro de ti, una molestia, una aversión. Y o si no, luego por estarlo viendo todo ves un color muy bonito, una forma muy bonita, una ropa que te encanta y entonces empiezas a generar apego. Y es que para generar apego no hay límites, cualquier objeto te puede generar apego, puede ser el color, la forma, la ropa, una persona, etcétera. Apego se puede generar. Entonces, el quererlo verlo todo nos puede llevar a generar aversión o apego. Por eso, mejor fíjate por dónde andas antes que querer ver por todos lados. La verdad es que en este texto Shantideva nos está hablando como si fuéramos niños pequeños, de verdad, como unos padres educan a sus hijos. Porque unos padres, ¿qué hacen? Tienes que comer así, tienes que andar así, fíjate bien por dónde andas. Pues Shantideva también nos está dando esos consejos. Cuando andes, fíjate en el camino, no estés moviendo la cabeza para todos lados para verlo todo. Fíjate por dónde andas, concéntrate en tu camino. Y nos está hablando como un padre muy cariñoso que le está diciendo a su hijo cómo tiene que comportarse. Y si nosotros realmente seguimos sus consejos, de verdad que nos va a ayudar. Y también decía Shantideva, claro, si tú estás por un camino que es peligroso,
Por supuesto que tienes que estar volteando hacia atrás, hacia adelante, por si hay algún ladrón o alguna persona que te pueda hacer daño. Si estás en una situación peligrosa, por supuesto que tienes que tener los ojos muy bien abiertos. Pero si vas andando en un lugar tranquilo, por ejemplo, en los centros comerciales, no estar viéndolo todo, porque entonces empezamos a generar apego o aversión. Y hablar, por eso el mono que se tapa la boca. Claro que tienes que hablar, pero... Y aquí viene un consejo ahora de Atisha. Atisha dice... Cuando estés en medio de muchas personas y estás ahí con muchas personas hablando, presta atención a tu palabra. Cuando te encuentres solo, entonces presta atención a tu mente. Y es verdad, muchas veces cuando estamos en compañía de otras personas y estamos hablando, a veces hablamos sin fijarnos en lo que estamos diciendo. Y luego, por estar hablando de más, luego nos metemos en problemas. O nos llaman la atención, o nos metemos en problemas y ya la estamos pasando mal en esta vida. Y por supuesto, por estar a veces hablando cosas que no debemos, pues ya luego estamos creando acciones negativas. Es muy fácil cometer acciones negativas por la palabra. Si no prestamos atención a lo que decimos, es muy fácil cometer acciones negativas. Pero aún así, el hecho, lo que nos muestran de cuidar de nuestra palabra, de nuestro, lo que escuchamos o de lo que estamos viendo, es importante, pero no es lo principal. Porque a fin de cuentas, lo más importante es la mente. Y en donde principalmente tenemos que enfocarnos para cambiar, es la mente. Es principalmente en que nuestra mente sea una mente virtuosa. Porque si la mente va dirigida a la virtud, entonces todo lo demás, la palabra, nuestras acciones físicas, también van dirigidas hacia la virtud. Si nuestra mente es negativa, entonces va encaminando todo hacia la negatividad. Entonces, debemos de tratar de todo momento de crear acciones buenas, acciones virtuosas, y evitar siempre caer en acciones negativas. No significa que no vamos a seguir cometiendo acciones negativas. Vamos a seguir cometiéndolas, pero por lo menos si estamos atentos de lo que estamos haciendo, nos daremos cuenta de que cometemos acciones negativas y nos arrepentimos de cometerlas. Y el hecho de arrepentirse ya quita fuerza a esa acción negativa. Y tratar de, cuando nos demos cuenta de que hemos cometido acciones negativas, purificarlas, arrepentirnos y purificar esas acciones negativas. Pero para que podamos ser capaces de cambiarla totalmente, cambiar nuestra mente hacia esta dirección, requiere de mucho estudio de nuestra parte. No es simplemente venir a escuchar una vez al mes la charla, o de vez en cuando, una horita, dos horitas. Es realmente
El cambio se da realmente a través de un esfuerzo que es basado en el estudio, en el análisis, en la reflexión. Necesitamos estudiar, porque si no estudiamos, entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es una acción negativa, cuál es una acción virtuosa? ¿Cómo sabes qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que evitar? Necesitamos de estudiar, de analizar, de investigar. Y por eso su santidad, el Dalai Lama, donde quiera que va, Europa, cualquier otra parte del mundo, siempre da el consejo de que debemos estudiar. Y esto lo saben ustedes, lo saben de que el estudio, cuando una persona está preparada, ha estudiado, pues tiene una mayor fuerza. Y en general, un país que tiene formación, que tiene educación, es un país con mayor fuerza, que está más protegido para recibir influencia de otro. El estudio te da esa protección, esa fuerza, esa seguridad. Eso a nivel social, pero también a nivel personal. El que una persona esté más preparada, más estudiada, son unas cualidades que la engrandecen y la fortalecen en cuanto la dirección de a lo que quiere ir. Por lo tanto, el estudio de las enseñanzas también es para eso, para fortalecer la práctica, para fortalecer y hacer las cosas con confianza, con seguridad, sabiendo qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Pero para eso, para tener esa confianza, necesitas un estudio, tiene que ser una confianza basada en el estudio, en el análisis, en la reflexión, lo que le va a dar fuerza e intensidad a seguir un modo de vida que estás buscando. Es decir, si una persona cuando estudia, en especial cuando estudias el Dharma, no es lo mismo, o las enseñanzas, no es lo mismo que estudiar cualquier otro tema. Por ejemplo, si tú estudias un tema, una ciencia o lo que sea, pues lo que dice el libro, te lo estudias, te lo aprendes, lo analizas, lo reflexionas, lo comprendes y vale, ya está. Pero cuando estudiamos las enseñanzas, más que verlo como un tema ajeno, es incorporarlo en nosotros. El estudio tiene que ser, cada vez que vemos un libro, lo estamos leyendo, lo estamos estudiando, tiene que servirnos como un espejo para ver cómo se encuentra mi mente. Mi mente va caminando como lo está diciendo en el libro, o está haciendo completamente lo opuesto. El estudio tiene que ser como un espejo que te ayude a ver cómo se encuentra tu propia mente. Y entonces cada vez que vas estudiando, estás interiorizando más esos conocimientos con mayor seguridad, con mayor fuerza, y entonces tienes más solidez a la hora de poder actuar y dirigir tus acciones bondadosas. Y no es solamente sabérselo de memoria y decirlo de palabras, sino tiene que ser dentro de ti, tiene que calar dentro de ti, y cuando tú veas que estas enseñanzas en tu mente están haciendo un cambio, entonces quiere decir que va bien encaminado. Pero puede que tú te sepas muchas cosas y tu mente no cambia nada, entonces todavía no estás incorporando estas enseñanzas dentro de ti. Incluso si es una persona que
ha recibido muchas enseñanzas y a lo mejor las ha estudiado, pero su mente se queda tal cual estaba antes de estudiarlas, pues no ha tenido fruto, no ha cambiado. Es para que al fin de cuentas podamos cambiar nuestra mentalidad. Y es mucho peor si una persona que ha recibido muchas enseñanzas, pero su mente está igual que antes, es mucho peor, porque al fin de cuentas, cuando hablamos de las enseñanzas, es como si fuera un agua que ayuda a eliminar el fuego que está dentro de ti, eso que nos quema, que nos molesta. Para eso es, para que queme ese fuego y vaya a mejor nuestra mente. Pero si nuestra mente está igual que antes, no ha cambiado nada, es como si tuviéramos el agua, pero dejamos que ese fuego siga quemándose dentro de nosotros. Y no está bien. Gisela hablaba al principio de que dependiendo del tipo de acciones de físicas, verbales y mentales, o vas a un lugar desagradable o vas a un lugar muy agradable después de esta vida. Entrando más al tipo de acciones, se pueden condensar en 10 tipos de acciones negativas a evitar. 3 acciones negativas en relación a acciones físicas, 4 acciones negativas en relación a la palabra y 3 acciones negativas en relación a la mente. Si uno evita estas acciones negativas, entonces uno renace en reinos muy afortunados, en reinos de dioses o incluso de humanos. Pero si uno sigue cometiendo estas acciones negativas, principalmente estas 10 acciones negativas, pues entonces lo que le espera después de esta vida es renacer en lugares muy desagradables. Y esos son los preparativos que tenemos que ir haciendo desde ahora. Para todas aquellas religiones, filosofías que creen en una vida después de esta, siempre se enfocan en que es en esta vida cuando uno tiene que prepararse, hacer los preparativos para asegurarse que después de esta vida vaya a un buen lugar. Entonces, puede ser un lugar muy agradable y se ha mencionado, ya sea que renazcas como en un reino de dioses o como humano. Nosotros, de hecho, ya estamos en un reino humano, hemos renacido como humanos. Todos los que estamos aquí somos seres humanos. Hemos renacido en un lugar afortunado, como humanos. Pero el hecho de haber renacido como humanos no es suficiente, porque cada uno de nosotros tiene sus problemas. Si ahora nos pusiéramos a preguntarle a cada una de las personas, todos tenemos problemas, mayores o menores, pero todos tenemos un problema. Si de verdad existiera alguien aquí presente que no tuviera un problema, pues Gisela con sus manos juntas se alegraría muchísimo. Pero yo creo que todos, o la mayoría, yo creo que todos tenemos problemas. En cierta medida, tenemos. ¿Y por qué problemas?
Pues porque todos estos problemas vienen de la misma fábrica. Y esa fábrica creadora de problemas se llama la ignorancia de aferrarse a una identidad. Y basándonos en este aferramiento a la identidad, es lo que da origen a todo el samsara. En el budismo lo plantean así: mientras se siga actuando bajo esta ignorancia que se aferra a la identidad, seguimos estando atados al samsara. Samsara se llama existencia cíclica. Si seguimos actuando con esta ignorancia que se aferra a la identidad, podemos actuar de dos formas, o de una forma virtuosa o de una forma negativa, pero todos bajo la misma influencia de esta ignorancia que se aferra a la identidad. Si bajo esta ignorancia tú creas acciones virtuosas, entonces trae como resultado renacer en los reinos afortunados. En el budismo nos hablan de tres reinos afortunados: el reino de humanos, de semidioses y de dioses. Y también, si tú actúas bajo esta ignorancia y creas acciones negativas, incorrectas, pues estas te pueden llevar a renacer en los tres reinos inferiores, que son el reino de los infiernos, de los espíritus hambrientos y el de los animales. Planteándolo de otra forma, bueno, pues vemos hay diferentes tipos de seres humanos. Hay seres humanos que tienen mucho dinero, hay otros que son muy guapos o guapas, muy atractivos. Y el hecho de que una persona humana tenga mucho dinero es porque en la vida anterior practicó la generosidad. Como consecuencia de acciones de generosidad, en esta vida pues tiene riqueza. Y eso no es la consecuencia principal de practicar generosidad, no. Es una de las consecuencias secundarias. Practicar la generosidad trae muchas consecuencias favorables, virtuosas. Una de ellas, una de las consecuencias secundarias de practicar generosidad, es que tendrá mucha riqueza, mucho dinero, todo lo que la situación económica favorable. También, si una persona nace con una cara muy bonita, con un aspecto muy guapo o guapa, es porque en vidas anteriores practicó paciencia, practicó el amor, y eso que la belleza no es la consecuencia principal de la práctica de amor y paciencia, al contrario, es una consecuencia secundaria de practicar paciencia o de haber practicado amor. Y también vemos personas humanas que son muy pobres y que algunos son muy, muy feos, que a la gente ni siquiera les gusta verlos porque están muy feos. Eso también es consecuencia de acciones que hicieron en el pasado. Si nacen con un aspecto muy poco atractivo, feos, es porque en el pasado generaron mucho enfado. El enfado, y eso que el enfado, su consecuencia principal no es renacer como feo, sino es una consecuencia secundaria de haberse enfadado, es que tendrás un aspecto desagradable. Y la pobreza es consecuencia de que en las vidas anteriores se tomó cosas que no te habían sido dadas: robar,
Eso es consecuencia de tener pobreza. Y tenemos problemas. Todos tenemos. Vale, y todos tenemos problemas. Volviendo otra vez a nuestros problemas. Todos tenemos problemas de mayores o menores, pero aún teniendo un buen renacimiento, porque tener un renacimiento humano es bueno, pero aún así no estamos libres de experimentar problemas. Y eso es porque todavía está presente esa fábrica, esa ignorancia de aferrarse a una identidad. Y esa fábrica, si nosotros logramos destruirla, entonces nos estamos liberando, nos liberamos del samsara. Es verdad que muchas otras religiones también hablan de liberación del samsara, pero es el budismo el que nos está hablando de el origen de esa fábrica de donde provienen todos nuestros problemas. Y esa fábrica que origina todos los problemas, todas las situaciones no deseadas, es esa ignorancia de aferrarse a la identidad. Entonces, si uno quiere verse libre por completo de cualquier situación desagradable, tiene que cortar con esta ignorancia que se aferra a la identidad. Que es tu mayor es cuál es que te debo ni si no para me vas a tener debo da que en el sur tuya de la no le lambda obede más o tampoco si quieres de la tampoco si tu mayor quieres. Y aquí ya se entra a un tema más budista, únicamente budista, en el cual nos están hablando que para liberarse por completo de lo que es el samsara se presentan lo que son las cuatro nobles verdades. Las cuatro nobles verdades se relacionan como causa y efecto. Son cuatro nobles verdades. Una es causa para estar dentro del samsara y otra es la consecuencia de estar dentro del samsara. Y por lo tanto, esa causa y resultado, dos son a eliminar. Y luego está otra relación, causa y resultado, de lo que hay que cultivar y lo que logramos alcanzar por cultivar esa causa. Y son, si uno cultiva el camino, obtiene la cesación. Entonces, son cuatro nobles verdades, dos a eliminar y dos a cultivar. ¿Está? ¿Tú me entiendes, Gris? ¿Está? Naranzo, Yabundu, Zebundu, Naranzo, Tundu, Gangalol, Sodra de Tine Yonza, Dumitambas, Yidi Yamaris, Yamaras, Kanda, Nimaji, Zabulin, Tongu, Mavri, Dugu, Yitan, the Yungusian, Tayam, Tegu, Rosesa, Yitan, the Yamarisa, Dumitambas, Liberty. Meet you de la da, Gunjum, Skunju de la, Lad in Yumunisin, that in a Nimut Shushanin. Vale. Bueno, la primera de estas nobles verdades que se presenta es la verdad del sufrimiento, que todo lo que está dentro de la existencia cíclica, dentro del samsara, es de esa naturaleza del sufrimiento. Cuando tú analizas y ves que el sufrimiento, entonces tú te preguntas, ¿qué es lo que origina ese sufrimiento? ¿De dónde proviene ese sufrimiento? ¿Por qué se experimenta ese sufrimiento? Y ahí da paso a la segunda verdad noble, que es la verdad del origen, que te explica,
Por ejemplo, las acciones negativas son la causa que van a originar el sufrimiento. Hablando todavía de una forma más profunda, la ignorancia de aferrarse a la identidad es lo que está originando todo sufrimiento. Porque incluso, aunque tú experimentes felicidad, bienestar, este no es estable. Este en cualquier momento puede cambiar, puede desaparecer. Puede que de un estado de felicidad, de placer, luego se convierta en sufrimiento. Y es porque, aunque es placentero, no es duradero, es efímero. Y el hecho de que es efímero es porque se ha creado bajo la ignorancia del aferramiento a la identidad. Por eso, si uno logra eliminar la ignorancia de aferramiento a la identidad, entonces logra eliminar todo tipo de sufrimiento y logra que por fin la felicidad que se pueda experimentar sea estable y duradera. Entonces, uno se pregunta, ¿es posible eliminar esta ignorancia de aferramiento a la identidad? La respuesta es sí. Siguiendo un camino, uno es capaz, siguiendo todo un adiestramiento, esa es la verdad, la tercera verdad noble, la verdad del camino. Él indica el adiestramiento a seguir y a través de ese adiestramiento, si uno lo sigue, logra eliminar la ignorancia de aferramiento a la identidad. Si tú eliminas esta ignorancia, entonces obtienes la verdad de la cesación. La verdad de la cesación es cuando ya cualquier tipo de sufrimiento, todo lo que es naturaleza de sufrimiento, se está eliminando. Y esto, la verdad de la cesación, para llegar a eliminar la ignorancia del aferramiento a la identidad, uno tiene que analizar la naturaleza de la mente. Uno tiene que llegar a profundizar en lo que es la visión de la vacuidad. Y es así como se logra lo que es la liberación del samsara. Cuando tú, comenzando desde ese deseo de no estar más dentro del samsara, trabajas, te adiestras para lograr la liberación. Sin embargo, liberarse del samsara no significa que alcanzas el estado perfecto, excelente. Es decir, liberarse del samsara no te lleva a completar de forma excelente todas las cualidades de tu mente, ni a eliminar totalmente todos sus oscurecimientos. Liberarte del samsara no te lleva a alcanzar el estado de un Buda. Para alcanzar el estado de un Buda, tienes que trabajar todavía en otra dirección, es decir, hacia el vehículo Mahayana. El vehículo Mahayana significa dejar de verte a ti mismo como lo más importante y ver a los demás más importante que incluso a ti mismo. Estimar más a los demás que a uno mismo. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, el origen de todos nuestros problemas, de todas las situaciones que no deseamos, todo esto se origina por la actitud egocéntrica y la ignorancia de aferrarse a una identidad. Estas dos son la causante de todas las situaciones no deseadas que experimentamos. Y es verdad, siempre que estamos pensando en yo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, yo, y tanto pensar en ese yo te lleva a mis miedos que no haga lo que yo quiero o que no me encuentre con lo que yo quiero. Siempre estamos enfocados en ese yo. Y entonces es ese yo bajo el cual actuamos, en lo que nos lleva
a experimentar situaciones no deseadas. Si logramos dejar de pensar tanto en nosotros mismos, estimar más a los demás que uno mismo, entonces estamos trabajando en dirección hacia el estado de un Buda, a ese estado perfecto, excelente, donde ha eliminado todas las faltas y donde se han desarrollado de forma perfecta todas las cualidades. Y el Buda dice, el Buda, que ya tiene ese estado perfecto, excelente, libre de faltas y con todas sus cualidades exaltadas, dice, si tú quieres alcanzar este mismo estado, tienes que hacer esto, esto y esto. Y todo ese adiestramiento que el Buda siguió para alcanzar ese estado está explicado en los textos. Y si nosotros queremos alcanzar ese estado, simplemente tenemos que actuar de acuerdo a lo que nos están explicando en los textos. No es simplemente que el Buda nos dé unas bendiciones, a ti te doy bendiciones, a ti te doy bendiciones para que tú te conviertas en Buda, tú también. No es bendiciones, sino es el Buda nos lleva a la budeidad a través de sus enseñanzas, de lo que nos ha explicado y siguiendo esas instrucciones. Muchas personas vienen y se acercan, por ejemplo, a Geshe-la y preguntarle, denos bendiciones, bendiciones, bendiciones. En realidad no es recibir bendiciones. En el momento en que nuestra mente comienza a cambiar, en el momento en que ya logramos transformar incluso un poquito esa mente, ahí es cuando esas son las bendiciones. Las bendiciones no es algo ajeno, alguien que nos va a dar esas bendiciones. Las bendiciones provienen de nuestro propio trabajo, de nuestra propia práctica, cuando logramos transformar esa mente. En el momento en que se transforma, es ahí cuando realmente estamos recibiendo las bendiciones de las enseñanzas. Y bueno, Geshe-la se quiere disculpar con José. Dice, José, perdóname, porque hoy sí que no entramos en nada del texto. Pero bueno, para la próxima clase, apúntate bien en qué verso nos quedamos para que así ahí comenzamos. Nos quedamos en el 19, ¿cierto? Bueno, tenemos 5 minutos por si alguien tiene una pregunta. Dorian, ¿quién es Duarte? ¿Conchiqui Pu? Coran que tanda kunsen kabla chukiesa la drogidua. Ancoran que ropa trons te chukiesa la. Dale, te quien resta manes sa manes transos. Vale. Pues ya está, hoy no hay preguntas. Mejor vamos a hacer vamos a recitar el mantra de Om Mani Padme Hum para este niño. Sí. Vale, hacemos un mala entero. 21 lo recitamos juntos y luego cada uno lo recita de forma más rápida. Y bueno, pues ahora pues vamos a pedir por este niño que ha muerto, pero no solo por él, sino también que nos ayude a recordar todas las demás personas que han muerto en este mundo, que están en ese estado intermedio, para que no tengan miedo, tengan un buen proceso, para que puedan tener un buen renacimiento. Vamos a hacer oraciones para que todos los que han fallecido puedan tener un buen renacimiento en un reino afortunado.
También hay personas que ahora mismo están muriendo, están dando sus últimas respiraciones, pues para que tengan un buen proceso de la muerte, no surja miedo en sus mentes, sino que todo sea placentero y puedan encontrarse con un buen renacimiento. Y también vamos a pedir por todas aquellas personas que están enfermas para que puedan recuperarse de su enfermedad. Algunos se van a preguntar, ¿y de qué sirven nuestras oraciones? ¿De qué le va a ayudar a esa persona? La verdad es que cuando nosotros hacemos oraciones, quien las está haciendo somos nosotros. Quien está acumulando virtud somos nosotros. Pero si la estamos acumulando es gracias a esa persona que nos ha dado como el motivo para hacer estas oraciones. Por eso esa otra persona también se beneficia. Om mani padme hum gyadi nyurdu da chandra siwandru yun roa chikya maruba te salam kopasho. Página 236, verso 5. Tazo jinye sawe ke badi te da roa kula nampeta ke ba jesu lo sandra paji Tempe nimporrin tu saishi sho. Página 235, verso 2. Panakyuchi kepanyam pa me paya kone con tu perwasho chanchu panu tita kepata kun tu sampo te yande shinte te da kunki jesu dalochi. Gewadidantam chirratumo,
Sambu choche raptu ngua